Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de actividades de educación física vinculadas a las áreas curriculares de Matemática y Ciencias Naturales en el marco de la estrategia Atención a los Educandos de Educación Básica en sus hogares, con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. De Educación Física y Deportes. Bienvenidos y bienvenidas, niños y niñas. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de higiene para cuidar de su salud y permaneciendo en casa. En esta oportunidad traigo para ustedes una bonita actividad de educación física, del contenido ejercicios de movimientos básicos que podrán realizar en sus hogares para reforzar el contenido hago otras restas que han desarrollado durante esta semana en su clase de matemáticas para primer grado, la que demostraré a continuación. Thank you.
pelota menos 5 es igual a 15 pelotas. El alumno resta 10 pelotas. ¿Cuántas pelotas quedan? Avanza el alumno con 10 pelotas en la canasta, haciendo zig-zag. Regresa de igual manera y escribe el resultado en la cruz. Está dibujada en la pizarra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Avanza el alumno caminando y haciendo balanceo con las pelotas en la canasta. Regresa de igual manera y escribe el resultado que está en la cruz en la pizarra. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Cuántas pelotas quedan? Avanza caminando y a su vez pasa por el medio de un aro. Regresa de igual manera y escribe el resultado que está en la cruz en la pizarra. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8. Pasando por unos obstáculos.
olvidar que te queremos estudiar en casa. Y recuerda las medidas de bioseguridad, que son lavarse las manos con agua y con jabón, mantén tu distancia, usar tu mascarilla. Hasta una próxima y divertida actividad física. Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes, en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional.